Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén bien. Un saludo muy cordial de este su amigo, su servidor, Mario Guevara. Aquí, ¿verdad? Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles, ahora que ya se comienzan a conectar, comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Mi crónica de hoy tiene que ver con una historia súper, súper interesante, fuertísima. De paso, fíjense que ustedes saben, ¿verdad?, que las relaciones entre hombre y mujer tarde o temprano se terminan. En algún momento pueden enfrentar un proceso de divorcio, de separación, llámese como le llame. Pues el caso de un padre de origen hondureño, residente de Georgia, es bien interesante porque él se separó de su mujer. Su mujer, pues, consiguió otro hombre, ¿no? No sé si él habrá conseguido otra mujer, pero sí su mujer consiguió otro hombre. Y ellos intercambiaban, básicamente, se intercambiaban el tiempo con la niña que ellos procrearon juntos, una niña de apenas 4 años. Y simple y sencillamente, ¿verdad?, cuando le tocó, saludos Will, cuando le tocó el turno a él de cuidar la niña, fíjense que él dice que notó algo raro en la niña, en su comportamiento y en su cuerpo, y empezó a revisarla y se dio cuenta que había sido violada, había sido abusada sexualmente, sobre todo de manera rectal. Y el hombre le vio algún tipo realmente desconozco si fue sangrado o qué fue lo que le vio, pero le notó que había sido abusada sexualmente vía rectal. Y este hombre le tomó fotos a la niña y le mandó mensajes a la mujer. Tremendo error. Le tomó fotos a la niña, le mandó fotos a la mujer y le dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué mi hija está golpeada? ¿Por qué mi hija está abusada? Y yo voy a llamar a la policía, le dijo el hombre, pero no lo hizo. ¿Cuál fue la gran sorpresa? La mujer sí llamó a la policía, la mujer llamó al 911 y le cayó a la casa con todo y la policía. Ella le enseñó las fotos que él le acababa de mandar y el hombre acabó preso, arrestado, acusado de sodomía agravada, acusado de child molestation. Delitos gravísimos, delitos por lo que puede pasar hasta el resto de su vida en prisión. Mínimo 10, 15, 20, 25 años o el resto de su vida en prisión. Porque la niña tenía apenas 4 años, su propia hija. Dice la policía que él es el que la abusó sexualmente. Ahora, la familia del hondureño me ha dicho que no, que él ama, adora a su hija, que la cuida hasta con su propia vida, que él, las fotos que le tomó a la niña era como prueba de que había sido abusada y se las mandó a la mujer reclamándole. Y resulta ser que todo se le salió en su contra. Señores, por ignorancia muchas veces uno comete errores garrafales, terribles, por la pura ignorancia. Pongámonos las pilas porque lo que este hombre debía haber hecho, calladito, sin hacer ruido, llamar al 911 y decir, venga, necesito policía aquí porque quiero denunciar algo. Cuando la policía llegaba, le explicaba, mira, la niña ha sido abusada, mira esto, ya le tomé fotos, aquí está. Manden un oficial de mujer de preferencia para que ella pueda... Pero no, al parecer, aparentemente, ¿verdad? Todo indica que la niña, pues de alguna manera u otra, la niña tal vez inculpó al papá. Esos detalles no lo sé todavía, pero están a la prueba del ADN. El ADN va a ser concreto para determinar quién fue el que abusó de esa criatura. Pero mientras tanto, o sea, qué daño más grande a una niña de apenas 4 añitos hacerle semejante abuso. Qué daño, qué crueldad. Así es que en este caso este hombre ya está preso, Jason ya está preso. Un año lleva preso ya, porque esto ocurrió a los primeros días de 2021. Y se echó ya todo un año preso este hombre, todo un año en el bote, como decimos allá en mi país. Y va para largo, o sea, va para largo. Las acusaciones son serias, graves. Ojalá, ¿verdad?, que si es inocente, que se compruebe lo contrario, ¿verdad?, que es inocente. Si es culpable, pues que pague con todo el peso de la ley. Lo que sí es un hecho que la familia de él asegura que el padrastro, el nuevo hombre de la mujer, es el que abusó a la inocente criatura. Ahí solo Dios, la niña y el diablo saben, ¿verdad? Lo que Jason dice que no fue él. Vamos a ver en qué termina esto, mi gente. Ahí está la crónica con la fotografía de este individuo y todos los pormenores de este caso tan triste que sin duda alguna es polémico y ha conmocionado a toda nuestra comunidad. Cuídense mucho, compartan este video. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara, haciéndole un reporte como siempre de lo último, de lo más reciente que está pasando aquí en nuestro entorno. Gracias a Dios se solucionó bien ayer el incidente que estaba en Gwinnett, donde se parapetó un tipo armado 17 horas, casi se echa las 24 horas del tipo, pero afortunadamente al final lo terminaron arrestando y no terminó en ninguna tragedia este incidente. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta pronto.